He visto muchos compañeros morir y la situación país es la culpable de todo lo que ha sucedido. Los pacientes con cáncer en Venezuela deben sobrellevar la ya temible y dolorosa patología crónica a la par con la crisis sanitaria, ya que uno de los principales centros para tratarlos, el Hospital Oncológico Dr. Luis Razzetti, está en deplorables condiciones que van desde fallas en máquinas de radioterapia hasta escasez de medicamentos. No tienen cómo comprar un medicamento, no tienen cómo dirigirse a Cúcuta, que es la parte más cercana para poder obtener un medicamento. Mi hija necesita una ayuda de una bombona de oxígeno, le mandaron unas quimios que se llaman regorafenib, el cual no las consigo por ningún lado y aquí en el hospital no llegaron más nunca. A veces los pacientes me mandan a hacer su tomografía, es un examen que está muy, pero muy costoso. Y no, la mayoría de los pacientes no contamos con los recursos, acudimos al oncólogo Luis Razzetti, nos encontramos con que el tomógrafo se encuentra dañado. El intermitente servicio de agua es constante en el hospital, lo que impide mantener el lugar aseado e ir al baño a hacer sus necesidades. Para la hora en que estos testimonios se grabaron, el agua llegó después de 4 días, con muy poca presión y por un periodo que no superó las 4 horas. Pero los baños de afuera nunca he podido entrar porque siempre huelen muy mal. Entonces, cuando por ejemplo venimos a consulta, es súper complicado porque no podemos ir al baño. Estas denuncias las vienen haciendo los pacientes y sus familiares en protestas y marchas desde hace al menos 3 años, pero ahora a la capital llegó la escasez de combustible, lo cual hace aún más complicado el traslado de los enfermos y del personal de salud al recinto. Hay muchos médicos que no vienen a trabajar, los enfermeros no llegan a trabajar porque no tienen cómo llegar a ser al hospital. El pasaje lo están cobrando en dólares, 10, 20, 15, $30. Es algo que muchos no tienen las posibilidades. En noviembre de 2019, la ONG Sociedad Anticancerosa Venezolana estimó que el año pasado murieron 28.223 personas por cáncer en el país y auguró que mientras la crisis sanitaria continúe, la cifra seguirá en ascenso. Desde Miranda, en Venezuela, informó Mariana de Barra.